Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 11, que corresponde a semana número 3. Ya el día de mañana estamos finalizando ya lo que sería nuestra semana. Creo que ya todos pudieron visualizar dentro de lo que es el chat. Creo que ya están bastante emocionados, porque eso quiere decir que solamente se van a estar esperando a que se finalice, en este caso, lo que sería el curso, y ustedes van a tener una fecha en la cual van a poder ya descargar lo que sería su diploma que los acredita que ustedes saben ya Excel Internet. Quiero compartirles, como siempre, nuestra aula virtual. Ya hay unas fechas acá límites que ponen en este caso sobre lo que es el aula virtual, en donde ustedes todavía la van a tener habilitada por cualquier inconveniente que ustedes llegaran a tener. Pero se espera que para la próxima semana, a más tardar el día miércoles, ustedes ya tengan finalizado todo, 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 desde la sección 1, en este caso hasta la sección 4. El hablar de los certificados quiere decir que al finalizar el curso, ustedes tienen una fecha acá para poder descargar. Y de esa manera, pues ustedes ya obtienen lo que es su diploma virtual y después ustedes pueden imprimir. Este día, miren, nos toca un tema bastante importante, hablando en este caso de la seguridad de lo que corresponde a una hoja de cálculo y a un libro de Excel. Espero que hayan podido ver el video donde la docente muestra paso a paso las formas de cómo podemos colocarle una contraseña, ya sea a nuestra hoja o a nuestro libro de Excel. Pero además de eso, yo voy a tratar de poderles explicar también otros dos métodos adicionales para que ustedes puedan ver una diferencia, hablando en este caso de seguridades dentro de lo que es un libro. Además de eso, ya se encuentra lo que es el foro de participación. La pregunta de este día dice, ¿cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo y un libro en Excel? Esa es la pregunta que tienen para esta noche, para que cada uno de ustedes pues también pueda irla respondiendo. Voy a pasar nuevamente a compartirles lo que es nuestro mi presentación. El día de ayer nos quedó pendiente por lo que estaba aconteciendo de las cuentas de Zoom. Nos quedó pendiente una parte del tema. Hoy vamos a continuarla para poder finalizar con las diferentes formas en las cuales podemos crear vinculación. Y además de eso, pues vamos a ver qué ejercicio correspondiente al tema de este día. Presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y al final, como siempre, recordarles su participación es importante dentro de lo que es nuestra aula virtual. Como objetivo general de sesión, implementar la protección de la información tanto de libros como hojas de cálculo para restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ellas mediante el procedimiento, en este caso correspondiente. Cuando estamos hablando de datos, de información dentro de Excel, es importante saber que debemos a veces resguardar más cuando estamos en la parte de contabilidad y se nos asigna el poder visualizar las cantidades, en este caso, que entran, que salen, y además de esto, los pagos que se hacen a cada uno de los empleados. El proteger esa información para que nadie la pueda ver, ni que salga de esa oficina, es importante. ¿Por qué? Porque puede suceder de que llegara a pasar algo, si esa información en este caso llega a salir de esa área. Entonces, mucho o creo que la mayoría de las personas que juegan ya este papel en nuestra vida laboral hacen el de protección, en este caso de hoja, puede ser de libro,
o puede estar de contraseña para que nadie pueda en este caso ingresar a lo que sería ese libro de contabilidad que se tiene. Para eso, miren, les traigo acá la parte de la teoría que es importante para que ustedes puedan comprender, diferenciar y que no pensemos que es como que vamos a recuperar la contraseña de ese libro, de la hoja, o en este caso, cuando creamos una contraseña para cuando queremos acceder al libro. Es muy diferente porque una contraseña dentro de lo que es Excel no se puede recuperar. Dice la teoría que Excel permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se elimine accidentalmente las fórmulas. Dice también que cuando nosotros bloqueamos la estructura del libro, lo que hace es que impide que otros usuarios puedan agregar, mover, eliminar, ocultar y cambiar el nombre de la hoja de cálculo. Para obtener más información sobre las protecciones del libro, vea Proteger en este caso un libro, en la cual dice que cuando tenemos la diferencia que existe entre proteger celdas de una hoja y proteger en este caso un libro, es importante saber que, y acá lo dice la teoría, que la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como una característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Proteger una hoja de cálculo no es lo mismo que proteger un libro o un archivo de Excel con una contraseña. Son tres acciones diferentes que nosotros podemos trabajar, ya sea estando dentro del libro o realizar la acción de guardado, en el cual nosotros podemos también colocarle lo que es una contraseña. Son tres cosas diferentes: hoja, libro y en este caso al archivo de Excel, en el cual también nosotros podemos colocar una contraseña de apertura, en donde el usuario no va a poder revisar nada de toda la información que se tiene. Pero no revisar nada no es solamente dentro de mi computadora o de mi ordenador, en donde él va a querer ir a abrirlo y se va a dar cuenta que tiene una contraseña, sino también si lo quiere guardar en una USB, que se lo lleve para su casa, que lo quiera abrir en su computadora, tampoco va a poder tener acceso a él. Que quiera llevárselo para una computadora de la misma compañía pensando que se va a poder abrir, tampoco se va a poder abrir. En cambio, si yo protejo una hoja o protejo un libro, siempre voy a tener el poder visualizar la información que se encuentra dentro. Entonces, sobre la teoría, bueno, nosotros buscamos, es importante esto, miren, para proteger la estructura de un libro y que las hojas de este no puedan moverse, eliminarse, ocultarse, mostrarse o cambiarse de nombre, ni puedan insertar nuevas hojas existentes de la opción de estructura. Eso es cuando nosotros protegemos la estructura de un libro. Para proteger ventanas, o en este caso hojas, de forma que tengan siempre el mismo tamaño y posición cada vez que se abre el libro, se tiene la opción en este caso de ventana. ¿Y por qué hablo en este caso de las opciones de ventana? En la versión 2010 nosotros teníamos estructura y ventana. Si tenemos usuarios que todavía siguen utilizando versión 2010, entonces ellos siguen acostumbrándose que cuando creamos protección de estructura, entonces quiere decir que también tienen la opción de poder proteger ventanas. Pero desde la versión 2013 para acá, solamente tenemos protección de estructura.
Pero es importante también que ustedes lo sepan, que cuando ustedes vean que está habilitado esa opción de ventana, es porque se está trabajando con una versión 2010. Si es versión 2013 para acá, ya esa opción está inhabilitada. Aunque sigue estando dentro del cuadro o la ventana que se abre, ya no podemos colocar como el chequecito para poderle decir que también queremos estructura de ventana. ¿Qué era estructura de ventana? Nuestra ventana tiene tres, bueno, cuatro botones: minimizar, minimizar tamaño, maximizar y cerrar. Entonces, cuando nosotros protegíamos la estructura de un libro y cerrábamos el libro y lo volvíamos nuevamente a abrir, entonces lo que hacía era que se abría como minimizado el tamaño, no se abría como maximizado. Entonces, eso hacía que la persona pues no pudiera visualizar como que lo tuviera en una forma normal, sino que del tamaño en este caso, por ejemplo, que tuvieran las ventanas en esa computadora cuando se abría, cuando se abre, esa sería la forma de tamaño que tendría para lo que es el libro de Excel. Pero creo que Excel lo eliminó porque al final siempre se podía ver la información. Aunque tuviera minimizado el tamaño, siempre se podía visualizar la información que se encontraba dentro. Entonces, eso no hacía una diferencia en que pudiera o no visualizar en este caso la información. Y también para impedir que otros usuarios, en este caso, quiten la protección del libro, nosotros debemos digitar una contraseña. Hablando de contraseñas, es importante que ustedes también piensen a la hora de poder tener una protección, de poder colocar una contraseña segura. Tenemos las contraseñas lineales. ¿A qué le llaman contraseñas lineales en Internet? Todas aquellas donde va su primer nombre, su apellido, abreviaciones, su nombre con la fecha de su nacimiento. Son contraseñas que cualquiera puede, en este caso, pues, saberlas. Y están las contraseñas, las cuales ya son de protección, en donde deben de llevar arrobas, en este caso valores numéricos, mayúsculas. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día se ha puesto para la parte de contraseña, antes teníamos suave, en este caso mediano y alto. Ahora ya no. Ahora siempre cualquier contraseña que nosotros queramos crear, siempre nos dice que debemos de colocar por lo menos una mayúscula, un valor numérico o, en ese caso, una arroba en cualquiera de las letras que nosotros estamos colocando. Y eso es lo que ha mejorado a que ya no estemos colocando ni fechas de nacimiento de nuestros hijos, de nosotros o la combinación de nuestros dos hijos, porque al final, pues eso lo que hace es que cualquier usuario pueda, en este caso, entrar. Para poder, en este caso, crear una protección dentro de lo que sería nuestra hoja de cálculo, o hablando en este caso de estructura, nosotros nos vamos a revisar. Ahí tenemos la opción de proteger hoja y proteger, en este caso, estructura o libro. Y para ello nosotros debemos de digitar una contraseña. Después de digitar la contraseña, nos vuelve nuevamente a pedir que volvamos nuevamente a colocarla para asegurar, como siempre, como cualquier contraseña, que nos la pide dos veces. Y así automáticamente, al darle a aceptar, ya tenemos lo que sería las protecciones de cualquiera de las dos opciones, teniendo nuestro libro abierto. Además de eso, miren, es importante estas advertencias que nos da la parte de la teoría. Si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperar. No existe hoy en día un programa que pueda quitar la contraseña de un libro de Excel. Y eso creo que nos ha pasado mucho cuando de repente estamos viendo información en Internet, vemos la estructura de cómo se ha trabajado un ejercicio y nosotros queremos descargarlo.
Y entonces al descargarlo y ya tenerlo en nuestra computadora, nos damos cuenta que tiene contraseña. Nos volvemos a meter a la página y entonces ahí en la página nos dice, entra a este enlace y ahí va a tener el nombre de la contraseña o la identificación de la contraseña. Al ingresar nos pide otros datos, que nos suscribamos. Bueno, al final hemos descargado un libro que tiene contraseña y no podemos. Si nosotros no sabemos la contraseña o la olvidamos, no podemos volver a abrir. En este caso, aunque usted haga copia de copia, quiera abrirlo en otro ordenador, siempre le va a pedir en este caso lo que sería la contraseña. Número dos, no debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal como, perdón, como números de tarjeta de crédito, números de seguro social, identificación de empleados, entre otros. Y número tres, la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Estas son advertencias que nos da la información, en este caso de Microsoft, para que nosotros podamos entender que cuando nosotros hacemos protección interna, el usuario siempre va a poder visualizar. La diferencia es que no va a poder realizar ningún cambio en esa hoja, la cual nosotros hemos colocado la contraseña. Pero también existe la contraseña en la cual podemos colocarla al libro. Por eso les mencioné que tenemos cuatro o cinco formas diferentes en las cuales nosotros podemos asegurar que esa información, ya sea que no la modifiquen o que no puedan visualizar dentro de ese libro toda la información que nosotros tenemos. Voy a pasar en este momento a compartirles, nuevamente volverles a decir, el día de ayer nos quedó pendiente una parte de lo que era ejercicio. Quiero compartirles acá, sí, pero quiero compartirles pantalla completa porque voy a estar haciendo modificaciones. Muy bien, miren, yo tengo acá dos libros. Tengo el libro de información y tengo mi libro al cual yo voy a crear lo que sería la vinculación. ¿Qué pasa acá para poder crear este tipo de vinculación? Súper fácil, de lo que vimos el día de ayer. Miren, yo voy a seleccionar la información acá, voy a dar copiar y cuando me venga para este libro, al darle acá la opción de pegado, le voy a decir que quiero un pegado de libro. Ya ustedes ya saben que no me trae formato, sino que lo que hace es traerme en este caso la información vinculada. Voy a revisar acá solamente un cambio para poder tener la información un poco a que puedan ustedes ver la diferencia. Solo ven acá, colocar acá una cosa. Pueden darse cuenta acá que mi libro de información con la extensión .xlsx, acá no existe el valor numérico, sino que en este caso la vinculación que estamos haciendo. ¿Qué voy a hacer en este momento? Le voy a dar acá a guardar, miren. Me vengo para este libro, que es donde realicé los cambios. Ahora bien, voy a agarrar esta información y la voy a eliminar. Mis libros están abiertos. Fíjense, por favor. Mis libros están abiertos. Entonces me voy a venir para acá. Ya no está la información. Muy bien. Me voy a trasladar para acá. Voy a darle en este caso acá. Y voy a hacer un copiado de esta información para acá. Solo. Y voy a cerrar, voy a guardar en este caso acá el cable. Me voy a venir para mi libro, el cual está creado la vinculación.
Voy a guardar y voy a cerrar. Miren, ya no tengo acá. Acá pueden observar que solamente está el libro, en este caso destino, donde se encuentra la información que tengo. Voy a venir acá y yo voy a seleccionar toda esta información. Ya voy a eliminar. Voy a guardar los cambios. Mi carpeta es esta. Muy bien. Es esta. Muy bien. Entonces me vengo para acá, guardo los cambios y cierro. Voy a ir a abrir el libro en donde tengo la vinculación. Lo que me consultaba ayer la compañera, miren. Se dieron cuenta que la información la eliminaron. Pero este es mi libro al cual tengo vinculado. Yo tengo dos opciones acá. No decirle que me habilite la vinculación. O sea, darle clic acá y mantener los datos. Porque allá se recuerdan que acabo de cerrar y eliminé. Pero acá se han mantenido. Porque yo no le di en la opción de más información. ¿Para qué? ¿Qué era lo que iba a pasar ahí? Que me iba a refrescar con el cambio. Aunque el libro estuviera cerrado, yo antes de cerrar el libro realicé un cambio dentro de él. Y entonces acá, miren, no te preocupes, voy a ir a abrir el libro donde tengo vinculado. Aunque vos ahorita acabas de eliminar acá la información y cerraste, yo debo de tenerlo todavía. Y entonces acá, mucho cuidado, no darle clic, no darle ahí a aceptar. Y usted puede seguir manteniendo los datos. Cuando nosotros creamos una vinculación que corresponde, perdón, que corresponde a fuera del libro, va a aparecer esta estructura que se encuentra acá. Se la voy a descifrar rápido. Yo tengo dos escritorios en mi computadora, ya que tengo dos discos duros. Entonces, yo tengo escritorio de escritorio de la carpeta de curso de inglés corporativo. Tengo en este caso lo que sería Excel Intermedio, la sesión número 10, la carpeta de semana 3 de Intermedio. Y entonces ahí es donde se va alojando toda la vinculación de donde pertenece la información que tengo acá. Si ustedes ven, llega hasta el nombre de la hoja con la extensión .xlsx con la vinculación en este caso A2, que es donde yo me encuentro en este momento. Entonces acá ustedes pueden darse cuenta que automáticamente yo puedo seguir manteniendo los datos, aunque en mi libro maestro, llamémosle así, o mi libro destino, yo lo haya eliminado. Fíjense, por favor, miren, voy a cerrar acá y voy a volver a abrir. Y entonces acá nuevamente me va a aparecer esto y ahora lo voy a hacer lo contrario, habilitar. Ya se eliminó todo. Pueden observar que ya no tengo la información porque yo habilité. No es lo mismo habilitar que cerrar. Cerrar me mantiene. Cierro acá. Le voy a decir que guardar. Y me voy a ir para el libro de información. Lo voy a volver a abrir acá. Y voy a pasar esto para acá. Ahí está. Guardo los cambios. Recuerden que no guardé cambio. Perdón, que guardé los cambios. Me vengo para acá. Abro. Y ahí está ya. Ya tengo nuevamente la información. Automáticamente. ¿Queda claro cómo poder trabajar de libro a libro
cómo tener el procedimiento cuando no quiero que se elimine lo que ya se eliminó en mi libro, en este caso donde se encuentra la información. ¿Ha quedado claro esta acción? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro para todos? Y decir. Todo bien. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces esta sería la forma en la cual nosotros podemos crear vinculaciones. Solo déjenme enseñarles una, este que tampoco no se los enseñé el día de ayer por el tiempo. Ahora voy a actualizar. Muy bien. Solo ahora sí déjenme compartir acá. Esto es un ejercicio casi similar al que ustedes tienen en el aula virtual. Por ejemplo, miren, yo me puedo ir para la hoja de validación y en este caso acá hay un ejercicio. ¿Por qué? Porque este libro está estructurado para que yo pueda ir a buscar, por ejemplo, un tema y visualizar qué ejercicio puedo trabajar con él. Entonces, por ejemplo, miren, esto es en este caso de forma. Entonces, acá ya me da una idea sobre el tema, qué puedo en este caso enseñar, qué es lo que puedo en este caso estructurar. Me puedo regresar nuevamente a mi índice, independientemente, aunque yo me vaya a la página número 46, ya eso lo vamos a estar viendo la próxima semana. Yo puedo regresarme fácilmente a lo que sería en este caso mi índice, porque esto me ayuda a que automáticamente yo pueda regresar, poder ir a buscar en este caso lo que sería el tema o los ejercicios de ese tema para poder encontrar rápido qué es lo que necesito en ese momento. Entonces, ustedes pueden ver acá que automáticamente yo me posiciono y tengo también lo que sería una forma, la cual me ayuda en este caso a revisar. Acá es importante, miren, porque acá ya me está dirigiendo o me está diciendo que este tema ya lo vi. Entonces, acá, en lo que yo voy, en este caso, posicionándome, puedo ir a observar, en este caso, otro tema, poder regresar fácilmente y poder, en este caso, revisar sobre todos los temas que existen en este caso de Excel para la parte de lo que sería intermedio, poder acá regresarme y poder ir a buscar de todos, en este caso, de los temas que tengo acá de Excel. Entonces, pueden ver que podemos crear en nuestras las bases de datos que nosotros tengamos y poder automáticamente encontrar, por ejemplo, este de SmartMe. Acá tengo todos los diferentes tipos de Smart que nosotros podemos encontrar con diferentes ejercicios. Puedo regresarme nuevamente para acá y yo tengo acá ya lo que sería como estructurado ejercicios diferentes sobre, en este caso, lo que sería el tema. Para poder crear esto, yo tengo acá dos que no he realizado. Me voy a posicionar acá y lo único que tengo que hacer es acá en la opción de insertar lugar de este documento. Miren, acá me voy a posicionar arriba. Voy a buscar el tema, copiar formato, doy a aceptar y ya se encuentra acá la vinculación. Bien, acá puedo regresar. Voy a crear para pegado especial. Nuevamente vuelvo a hacer la misma acción. Voy a subir. Pegado especial, tocado en este caso que la misma, el mismo nombre de la hoja tenga en este caso el índice, doy acá a aceptar y ahí está, miren, ya puedo automáticamente dirigirme para lo que sería en este caso las vinculaciones que estamos haciendo. Y para las formas, permítanme que esté en el barra.
Para las formas, lo único que hice fue posicionarme y poderla vincular siempre a índice. Al tener ya una que vinculara al índice, solamente le di copiar, pegar en todo, porque al final lo que quiero es que regrese a la misma hoja. Entonces acá se hace más fácil poder tener una hoja principal donde se encuentren todas las bases de datos de información que tengamos y así podernos dirigir más rápido a que yo vaya yéndome de esta manera o de clic derecho acá y tenga que venir a buscar acá y de repente no voy a encontrarlo y entonces se me puede llegar a dificultar. Mejor creo un índice que es el que me ayuda con vinculación para poderme llevar de un lado a otro dentro de lo que sería el mínimo. ¿Queda claro cómo poder trabajar esta acción o tienen alguna pregunta? Queda claro. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces ahora sí vamos a continuar con el tema de este día. Déjenme por favor acá abrir. Ahí está. Muy bien. Hablando en este caso de protección, vamos a iniciar con la primera forma en la cual nosotros podemos proteger. Yo espero esta noche poderles enseñar cuatro formas en este caso diferente. Comienzo con la primera. Si yo me voy a la pestaña de revisar, quiero que se den cuenta que estoy en la hoja protección de ejercicio. Cada hoja, y tengo la hoja en este caso protegida, cada hoja dentro del libro es independiente. Quiere decir que lo que haga con esta hoja o la protección que yo le dé a esta hoja, si yo me voy a la hoja protegida, está intacta y no ha sucedido absolutamente nada. Entonces, me posiciono acá en protección de ejercicio, me vengo para acá, le doy proteger hoja. Y quiero que vean que todo lo que no tiene chequecito es lo que no me va a permitir realizar. Seleccionar celda bloqueada es una acción que ya está por defecto. Y seleccionar celdas desbloqueadas sería si yo llegara a realizar la acción de desbloquear. Pero ya eso ya lo vamos a ver más adelante. Todos estos serían como las acciones principales en las cuales nosotros podemos trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Miren, voy a colocarle acá una contraseña, voy a darle a aceptar y quiero que puedan visualizar que me vuelve a pedir nuevamente la contraseña, voy a dar a aceptar. Si yo me voy a la pestaña de inicio, que es la que automáticamente cuando abrimos el libro, es la que vamos a utilizar para cuadricular, poder poner negrita, cursiva. Quiero que se den cuenta que ya no puedo hacer esa acción. Ya no puedo colocar negrita, ni cursiva, ni subrayado, ninguna de todas esas acciones en las cuales me permite dentro de la hoja poder modificar, por ejemplo, voy a eliminar este texto ahorita. No. Selecciono y le doy delete. No. ¿Quiero digitar? No. ¿Quiero digitar dentro de una celda que tiene texto? No. No me permite realizar ninguna acción. Dentro de estos grupos, que son los que nos ayudan a poder alinear, centrar, negrita, color de texto, cuadricular y hacer todos los cambios que nosotros queremos. Acá el usuario lo único que hace es permitirme visualizar la información, esta información que yo tengo, pero no me permite digitar ni revisar ninguna de ellas. Se encuentran dentro de algunas, en este caso, grupos que podría ser que están en este caso en acción para poder trabajar, pero si ustedes se dan cuenta acá, no me lo permite. No me permite realizar Word Apps, formas para poder colocar.
Tenemos datos, no me permite filtrar, en este caso ordenar, no puedo validar, que son acciones que nosotros hemos venido trabajando, sino que lo único que puedo es visualizar esta información que se encuentra. ¿Qué pasa si me voy a la hoja proteger? Quiero que se den cuenta que todo se encuentra acá normal. Acá puedo digitar, no hay ningún problema. Puedo, en este caso, cuadricular, cambiar borde, realizar todos los cambios que yo quiero. Porque la hoja que está protegida es esta. Pero, porque se está haciendo interno y al final es un comando el que estamos utilizando, yo voy a dar en este caso acá guardar. Entonces, fíjense acá, miren. Le di acá guardar. Me vengo para mi libro y en este caso lo cierro. Muy bien. Lo voy a volver nuevamente a abrir. ¿Y qué sucede acá? Continúa. Y mi hoja proteger intacta. Acá puedo revisar. Esta acción también me permite poder sacar hojas. Acá voy a sacar una hoja para que ustedes puedan observar que tengo ya una hoja nueva. Pero, ¿qué pasa si yo me vengo nuevamente para la pestaña de revisar del grupo proteger y desprotejo mi hoja? Y lo que quería era hacer un cambio acá. Por ejemplo, le vamos a poner un color más. Guardé los cambios y cerré. Voy a volver a abrir. Es un comando. Y quiero que vean que yo puedo nuevamente seguir haciendo acá modificación. ¿Qué pasa con esta protección? Que cada vez que yo desproteja, tengo que nuevamente volverla a colocar. Porque de lo contrario, si yo no vuelvo a colocar la contraseña y yo guardo los cambios sin haber colocado la contraseña, la hoja vuelve a estar como que no hubiera colocado nada de contraseña. Por eso acá, siempre que vayamos a hacer una modificación y lo realicemos con protección de hoja, siempre, siempre debemos de volver a proteger la hoja. Cada cambio que realicemos, estar pendientes de proteger siempre lo que sería nuestra hoja. Porque lo que hace esta acción es solamente para la hoja donde me encuentro, va a realizar lo que sería la protección, en el cual no me va a permitir realizar ninguna acción dentro de él. ¿Queda claro esta primer forma en la cual nos ayuda a proteger hojas dentro de nuestro libro de Excel o tienen alguna pregunta? No, quedó claro. Gracias, muy amable. Para los demás, gracias, Yo tengo Brenda. una pregunta. Dígame, Brenda. Yo estaba viendo el video y pues la docente quería seleccionar, pero entonces no se puede, digamos, poner protección nada más a celda, solamente a la hoja completa. Ya vamos a ver, es claro que sí se puede. Claro que sí se Ah, ok. puede. Claro que sí se puede. Lo que pasa es que sí, al revisar el video, hay una acción donde la docente lo quiere hacer, pero ya les voy a enseñar la forma de cómo poderlo trabajar. Esa sería la cuarta forma que les voy a enseñar. Muy bien, miren, entonces, gracias Marina, muy amable. Entonces, esto es cuando queremos proteger. ¿Qué pasa? Acá, miren, puedo seguir sacando, en este caso, más hojas, pero ahora me voy a venir siempre para proteger y ahora voy a proteger libro. Era lo que les comentaba en la teoría. Miren, en las versiones anteriores de 2010, 97, 2003 y 2010, nosotros teníamos las dos acciones. ¿Qué era estructura? Esto. O sea, que de este tamaño, si era
cómo estaba el tamaño de la ventana de un libro. Entonces, así, de ese tamaño era que se abría y no podía hasta quitar la protección. Hoy en día, esa acción de ventana se ha quitado, solamente tenemos que proteger lo que sería. Voy a colocar acá nuevamente una contraseña. Y entonces, acá nuevamente la misma acción. Si, por ejemplo, yo quito la protección del libro y guardo los cambios, automáticamente se va a quitar al abrirlo nuevamente. No va a tener. Siempre debemos de colocarlo. Al final, de haber realizado todos los cambios. Y eso ustedes lo van a ir aprendiendo. De repente sé que se les va a olvidar, no lo van a hacer, pero créanme que con el tiempo van a aprender a realizar siempre esta acción, porque ya va a ser una rutina que ustedes van a tener. Les digo porque a mí me pasó, yo estuve en una área en donde era muy delicada esta información que se tenía y entonces me tuve que acostumbrar a realizarlo, porque sabía que eso dependía de mi trabajo, de estarle colocando. Los compañeros podían ver la información en el grupo que estábamos, pero lo que yo hacía y las modificaciones, la única que tenía derecho de hacerlo era mi persona. Entonces yo debía de proteger para que no me sacaran hojas y para que no me cambiaran ninguno de todos esos datos, porque era mi responsabilidad. Y como decía en ese caso ahí la encargada, si usted es la responsable, debe de poner criterios que los compañeros puedan verlo porque necesitaban ver los pagos, por ejemplo, las cantidades para poder efectuar los cheques, pero no poder tocar esa información, realizar ninguna modificación en ella. Dígame, Silvia. Ingeniero, en el Dígame. caso, usted está diciendo que es su responsabilidad proteger. En ocasiones me pasa igual, por ejemplo, si estoy compartiendo aumentos salariales, ¿verdad? A veces de broma, alguien me ha dicho, ay, se equivoca y me pone otro cero al final, ¿verdad? Pero no Así lo es. puedo. Ajá, Pero, ¿qué así es. pasa si yo lo quiero compartir, el documentito y también tengo entonces que compartir ese código, ¿verdad? Sí. Para que otro sí lo pueda. Sí. Si usted desea que esa otra persona solamente no sea de vista, sino Ajá. que sea que usted quiere que él modifique, debe de compartirle, pero es como una responsabilidad. Acá ya estamos hablando de la responsabilidad que te voy a dar la contraseña para que puedas hacer la modificación del pago, pero esa contraseña no debe de dársela a nadie. Es Ajá, como muy del bien. grupo, queda entre nosotros esa información que nosotros estamos proporcionando. Porque acá ya no es que el libro cualquiera lo tiene, yo hice el cambio y entonces ahí vean ustedes qué hacen ya con él, sino que es una responsabilidad en donde esa contraseña tenemos que saber a quiénes se la vamos a dar. Y que nuestro jefe también esté sabedor que fulanito de tal sabe esa contraseña. Y si sabemos que él va a hacer algún cambio, automáticamente regréseme y entonces hago nuevamente el cambio de contraseña. Eso es muy importante, porque acá ya estamos hablando Muy de que bien. es información y que además de eso es nuestra responsabilidad. Y si yo no le coloqué la contraseña, si a mí se me olvidó, entonces es mi responsabilidad que no lo hice. Entendido, gracias. Con gusto, Silvia. Muy bien, miren, hablando en este caso ahora de lo que es la protección de lo que es el libro, quiero que vean, miren, ya no puedo sacar más hojas, no me permite. En ningún momento se va a poder crear más hojas de las que ya se tienen acá creadas. Si yo doy clic derecho, quisiera crear una copia rápidamente, así como ya se les enseñó en Excel básico, que yo puedo mover y copiar o copiar todo el libro automáticamente con el nombre de las hojas, con el color de pestaña que tienen, con toda la información, si tiene logo atrás, si tiene imagen, si le quitó cuadrícula, o sea, todas esas acciones que no lo podemos hacer con copiar y pegar normal, entonces tampoco no podemos hacerlo, porque también está protegido. No puedo eliminar, no puedo cambiar nombre, no puedo en este caso ocultar.
No puedo ver si hubieran hojas ocultas, no puedo mostrarlas, no me permite realizar ninguno de todos estos campos, pero yo debo de realizar esta acción. Ya con esto mi compañero debe de entender y comprender que dentro de este libro lo único que él va a poder es visualizar, no realizar ninguna modificación, si por ejemplo es para todas las hojas, o en este caso lo que sería la estructura de lo que es el libro. Pero fíjense acá, miren, recuerden, si ustedes están aprendiendo. Y entonces, estas acciones que nosotros estamos tomando en cuenta, lo podemos hacer tal vez para una hoja, pero ¿qué sucede si nosotros tenemos más de 15 hojas? Eso es un desgaste de estar colocando una contraseña diferente o que se me va a olvidar esa contraseña que yo voy a colocar. Entonces, es importante poder identificar en qué momento voy a utilizar una protección, ya sea de hoja o de libro, teniendo también una tercera alternativa que es a la que voy a explicarles en este momento. Entonces, con él no podemos realizar acá ninguna acción. Yo nuevamente voy a colocar acá la contraseña y voy nuevamente a colocar la contraseña para acá. Ya lo quité para todo. Voy a guardar los cambios. Nosotros, para poder ya tener un respaldo seguro que yo me puedo ir a comer, puedo dejar la computadora habilitada y me pueden copiar los libros y yo voy a tener la seguridad que ellos no van a poder revisar porque esa información nadie la puede ver, solamente mis jefes y yo. Entonces, este ya cambia. ¿Por qué? Yo me puedo ir a archivo y fíjense la acción que voy a hacer acá. Tenemos dos formas, les enseño la primera. Yo me voy a ir a archivo, voy a ir a guardar mi libro, me voy a ir en este caso acá a examinar, lo voy a guardar acá y lo voy a guardar como contraseña. Así le voy a colocar. Y acá, miren, en herramienta, le voy a dar opciones generales y le voy a dar una contraseña de apertura. Voy a darle a aceptar y nuevamente la contraseña aceptar. Voy a darle en este caso guardar y voy a cerrar acá mi libro. Fíjense ahora, miren, no tengo ningún libro abierto para poder realizar en este caso acá la acción. Y entonces ahora voy a dar doble clic acá. ¿Y qué va a suceder en este momento? Está abriendo el libro. Recordarles que el área de trabajo y un libro de Excel son dos cosas diferentes. Ya eso ustedes lo entienden. Arriba dice Excel. O sea, yo abrí el programa, pero lo que yo tengo en él no lo pueden ver. Si usted no sabe la contraseña, usted cópiemelo, guárdelo en una USB, guárdelo en OneDrive, en Drive, en su correo electrónico. No va a poder abrir. Porque acá tiene una contraseña en la cual, si usted no reconoce, no le abre el área de trabajo para poder trabajar en él. Yo voy a poder hacer todas las modificaciones que yo quiera acá. Voy a poder, en este caso, guardar, cerrar mi libro, irme rapidito a marcar porque ya me voy, adiós y vuelvo a abrir nuevamente el libro y debo de volver nuevamente a colocar la contraseña. Entonces ya acá cambia, porque yo puedo tener mis hojas sin colocación de contraseña, ni protegido el libro para que no me creen, porque este libro lo manejo. Y si yo se lo voy a dar a alguien para que pueda revisar esa información, está bien, pero acá es esta contraseña. Le vuelvo a colocar la contraseña acá. Y entonces ya puedo ver la información. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, viene mi jefe y me dice, Vanessa, quítale ahorita la contraseña? ¿Puedo quitársela? Claro que se la puede quitar. Mire, archivo, voy a hacer la misma acción. Y ya después les voy a enseñar que de esta forma o de la forma que ustedes lo quieran realizar, que es la segunda, es lo mismo. Elimino, guardo, sí. Cierro, vuelvo a abrir
Y acá no ha sucedido absolutamente nada. Acá se encuentra. Mire, esta sería la tercera forma en la cual ustedes pueden realizar. Y de estas mismas tres formas que les acabo de enseñar, también lo tenemos acá. Miren, si se van a archivo, acá tenemos la opción de información y acá está. Simple de contraseña, que es la última acción que hice, proteger hoja, proteger en este caso estructura. Las tres acciones que les acabo de enseñar también lo tenemos acá para poder en este caso proteger y desproteger. Si yo lo quiero hacer con cifras de contraseña, acá lo único que hago es colocarlo, le doy a aceptar, vuelvo a colocar acá, le doy a aceptar y está bien. Solo guardo acá los cambios porque el libro ya está en este caso guardado. De la primera opción que les enseñé es porque por primera vez lo voy a guardar y de una sola vez le voy a colocar control-C. Voy a cerrar acá, voy a volver a abrir y quiero que vean, por favor, que nuevamente el libro tiene contraseña para poder ingresar. Nuevamente voy a abrir acá. Si quiero quitar la contraseña siempre de esta misma manera, le voy a venir acá, secret de contraseña. Elimino, doy a aceptar y acá no ha pasado nada. El libro nuevamente vuelve a estar sin contraseña. Queda claro esta tercera forma en la cual podemos ahora sí respaldar nuestro libro para que nadie pueda ver la información que nosotros tenemos. Sí, quedó claro. Sí, está claro. Gracias. Muy bien, miren, ahora voy con una de lo que consultaba la compañera al inicio. Solo quiero revisar acá y proteger aquí, acá. Muy bien. Fíjense, miren, yo voy a seleccionar esta celda. Fíjense, ¿qué pasa si la condición que quiero es que mis compañeros hagan cambio en los valores de sueldo? Pero que no me cambien ni nombre, ni apellido, ni el departamento. Es que, mira, yo quiero pasar a administración y ahí de comercial. No. Nada de toda esa información no van a poder tocar, pero sueldo sí. Y no lo van a hacer con la contraseña de hoja, sino que lo van a hacer con otra contraseña. Fíjense, miren, voy a seleccionar acá y acá en proteger le voy a decir permitir editar rango. Y entonces acá le voy a dar ese nuevo rango que es el que ya tengo acá. Le puedo cambiar el nombre. Esto es como guardar el nombre de un rango. Yo lo voy a hacer por efectos de tiempo como rango 1 y le voy a colocar una contraseña. Le voy a dar a aceptar. Nuevamente la contraseña y le voy a dar acá enter. Ya lo tengo acá. Voy a proteger la hoja. Aquí está. Y en proteger hoja le voy a colocar una contraseña, aceptar y nuevamente la contraseña aceptar. Copiar no puedo. Aquí no puedo. Acá tampoco. No puedo. Me vengo para acá. Ah. ¿Me puedes regalar la contraseña para este espacio que era el que querías que cambiara? Porque lo demás no puedo hacer. Esta es otra contraseña, recuerden. Ah, muy bien. La contraseña es tal, tal, tal. Y entonces el compañero ahora va a poder cambiar acá. Pero miren, acá no va a poder. Él va a tener ahora esta acá. Ay, no mucho. Perdón, acá me di. Entonces, Grandes quiero que sueldos, vean. Vicente. Grande que estoy colocando. Pues que vean, miren, sin ningún problema. Sin estarnos de que le di la protección para que pudiera colocar, en este caso, más filas o columnas o nombres o cambiar. No. Le doy derecho solamente para eso. ¿Queda claro esta otra forma en la cual podemos realizarlo? Sí, está Sí, está claro. claro, Sí, queda gracias. Claro. Solo muy una última preguntita, bien. Sí, perdón. dígame, sí, no, Vaya, no, no te preocupes. ¿qué pasa si,
Sí, yo sí puedo prestar mi hoja y también les presto esa contraseña para que modifiquen los sueldos. Pero cuando alguien más me los regresa, también ya debe de bloquear, debe de Sí. volver a poner la contraseña. Sí puede volverla nuevamente a colocar, porque recuérdese que ella ya se encuentra ahí, pero ahí tendríamos que volver a desproteger la hoja porque acá es como que queda libre, porque es como lo que usted le ha permitido a él poder trabajar. Entonces acá tendría usted, porque usted es la dueña del libro, ir a desproteger la hoja porque la contraseña, como la master, la contraseña es la de protección de hoja. Entonces ahí usted tiene que volver nuevamente a desproteger y volver a realizar la misma acción. Permitir que se puedan editar o ya no. Que ya sea para toda la hoja. Porque acá es como que le estamos dando el permiso porque ellos quieren, pero ya no tienen el permiso de poderlo cambiar porque acuérdense que el libro le pertenece a usted. Sí, o sea que Entonces, ante cualquier cambio tengo que volver yo como es usted. propietario a Así ponerle es. otra vez la contraseña. Muy Así bien. es. Acá ya cambia, sí, porque acá ya estamos en la etapa en que ya los libros no le pertenecen a todos, sino que a nosotros. Y entonces es nuestra responsabilidad el poder colocar la contraseña y tener estas técnicas que les estoy enseñando, las cuales nos ayudan a que no esté en toda la instalación para que puedan pasar, sino que solamente en la dada por, en el rango que usted le está permitiendo a él trabajar. Él ya realizó los cambios, entonces que le vuelva a entregar nuevamente el libro y ya usted realiza nuevamente la modificación. Ya sea que se vayan a trabajar a su computadora o que estén trabajando en una carpeta compartida, como usted lo haya entregado, así debe nuevamente usted devolver a hacer la construcción. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Solamente me faltó una acción de poderles enseñar, pero mañana yo sé que vamos a tener tiempo para poderlo realizar. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos una feliz noche. Les agradezco como siempre sus participaciones. Para mí es un gusto poderlos atender. Feliz noche para todos. Buenas Muchas noches a gracias, profe, todos. igualmente. Buenas noches.